Vale. All right, we'll get started with questions for Franco. Franco, first, I hardly recognize you with all that hair. But second, some of the questions that Zach was asking, how odd is it to play a 9 o'clock in the morning game? When's the last time you did that? ¿Qué tan raro es jugar a las 9 de la mañana? ¿Te acuerdas la última vez que hiciste, que lo hiciste? Jugar un partido oficial es la primera vez a esa hora. Recién justo venía caminando y me cruzo a Greg Garza, y veníamos charlando justo de eso, del calor que hace acá, de lo que es jugar a las 9 de la mañana, complicado por el tema del calor, de la hidratación, pero va a ser raro, pero bueno, son las circunstancias de lo que estamos viviendo y toca afrontarla y que salga el mejor partido posible. As an official game, this will be the first time. But on my way over here, I crossed paths with Greg Garza, and we were talking exactly about that, about how, we got to play at 9 a.m. and it's really hot here. But everyone's got to deal with it, and these are the circumstances we have to adapt to. Franco, ¿qué tan cómodo te sientes en la línea de tres y cuánto crees que los afecta a todos ustedes el intenso calor que están pasando en la Florida y el desempeño del equipo en general? ¿Traducí, Justin, lo que preguntó? Ah, está bien, sigue. Ok. No, nada, no, me siento cómodo porque sigo. Lo hice con el Tata, lo hice el año pasado y es una posición que conozco. Y sí, por ahí el calor acá es complicado, es difícil la humedad que hay acá, pero bueno, tenemos todo el equipo la misma circunstancia, o sea, es tanto para nosotros como para el rival, pero bueno, nada, en la alineación yo me siento cómodo, una posición que conozco y que me gusta. I'm comfortable in the position in a back three. I played it before, played it with Tata and played it now in this system with Frank as well. So it's a position that I know and I'm comfortable with, and we're all just trying to adapt to the circumstances here. Franco, buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Cómo va? Buenas tardes. Todo bien. Mira, o sea, siempre es difícil para una línea defensiva arrancar un torneo sin haber jugado amistosos y sobre todo cuando tenés a un compañero nuevo como Fernando, aunque sea un jugador experimentado, es una pareja central nueva. ¿Cómo ha sido esa transición y qué han hablado después de este primer partido como para mejorar los primeros minutos del cotejo del jueves? Sí, fue raro porque lo veníamos entrenando a esa línea de tres de la pretemporada. Arrancamos el torneo bien, después yo me lesiono, la primera fecha no está Miles, yo no estoy para la segunda y es como que nunca pudimos jugar los tres juntos y después de estar yo estuve casi 5 meses de que volví a competir, es complicado, pero nada, repasamos el video del partido con Red Bull, vimos los errores, vimos por ahí que no estábamos al tiempo que por ahí se está cuando ya llevamos un rodaje de partidos, se sintió en los cuatro, casi 5 meses de parate, como vos decís, compañeros nuevos, pocas veces jugamos juntos solamente la pretemporada y pasó mucho tiempo de la pretemporada. Pero nada, lo miramos, somos personas que hablamos, nos hablamos constantemente de los errores, somos conscientes de los errores que cometimos y estamos trabajando con el partido de Cincinnati que no vuelva a ocurrir lo que pasó con Red Bull, porque si nos toca perder el jueves o no sacar un buen resultado, estamos afuera y no es lo que queremos, queremos tratar de pelear el torneo y de hacer un mejor papel. Going back to the preseason, we started training in the back three, but then I got injured, Miles was injured and missed games at the beginning of the season. So really the three of us haven't had a lot of game time to play together since the preseason. So, and then we were off with this time. So I think you could see that in the first game. Obviously we want to try and correct the mistakes that we made, but we're trying to get our rhythm back after 4 months without playing competitive matches, and the three of us haven't played a lot together. So we know that we have to correct some things, and we want to get a good result in this next match, because if not, then there's a good chance we'll be out of the tournament. Franco, entonces sigo con esta. Sorry about that.
El año pasado, pues tanto vos y Julian hablaron de la relación que tenían en la cancha, que era casi pues sin hablar, con miradas, y entendían cómo iban a atacar y cómo iban a defender. Tenés a alguien de frente nuevo en Brooks Lennon, y él mismo nos ha dicho que es algo que ustedes están trabajando. ¿Cómo va esa transición? ¿Cómo está esa relación en la cancha entre ustedes? Sí, bueno, con Juli ya veníamos el Tata, ya lo teníamos bien aceitado a los movimientos. Con Brook es alguien nuevo, con unas características que a mí me gusta mucho. Es un jugador muy rápido, que te pica el espacio, que te da muchas opciones. Y como te digo, pasó casi lo mismo que con Fer y con la línea defensiva. Lo practicamos la pretemporada, nos sentimos bien en la pretemporada, jugué la primera fecha y después no pude jugar por la lesión, y después llegó el parate y es volver a empezar un poco todo de vuelta, pero nos entendemos bastante bien. Por ahí Brooks hace otros movimientos que con Juli ya los tenía, y por ahí él me hace otro tipo de movimiento, y es cuestión de comunicarse, es más que nada cuestión de partidos, de ir entrenamiento tras entrenamiento y de ir compitiendo y ir conociéndonos más, pero es un grandísimo jugador y no vamos a tardar en saber bien con miradas, con gestos, pero creo que lo estamos haciendo bastante bien en el entrenamiento. Falta un poquito de pulirlo un poco más, pero es normal porque se hizo un parate muy grande. Quizá en esta fecha sería normal ya los movimientos y todo, pero bueno, con todo lo que pasó fue difícil. Yeah, with Julian, I had a really good understanding, and I was able to understand the kind of movements and things that he liked to do on the field, and we had a good connection. Brooks is a new player, so we're still developing that kind of chemistry. He's a different player than Julian. He likes to make a lot of runs and find open spaces. So he's a player who is a great player, and I'm gaining that understanding with him through training. But it's really a question of just playing matches and getting to know the kind of movements that he likes to do so we can be on the same page. But, you know, I have no doubt that as we get to know each other better, we'll be able to develop that kind of connection on the field. Frank talked about today the need to do the lock-on better when you lose the ball in the opponent's half. Emerson said there were moments where he could recognize that it needed to be done, but because it was the first game, it was just tough to get that going. I was curious if you kind of felt the same way, if you could see the moments, but the body just wasn't reacting because it was the first game back. Bueno, Frank habló un poco de la importancia de lo que es lock on, de encerrar el rival en su campo, y Emerson ha dicho que quizás vio los momentos, pero el equipo no respondió como se debe. ¿Tú cómo lo viste y si estás de acuerdo? Sí, fue así. Había momentos en donde deberíamos ir y por, no sé, por cuestiones quizá de falta de partido, de estar a destiempo, de dudar, no íbamos al lugar donde teníamos que ir, llegábamos tarde. Y eso lo hablamos con los muchachos, con el equipo, que no podía volver a pasar porque nos quedamos fuera del torneo. Y hoy en el entrenamiento de hoy se vio otra cara, se vio un equipo con otra intensidad, y es lo que vamos a buscar el jueves. No repetir todos los errores que cometimos, quizás normal después de mucho tiempo sin jugar y más contra un equipo como Red Bull, pero lo estamos entrenando y creo que es más cuestión de actitud, que quizás no la tuvimos en el partido con Red Bull y nos pasó factura el primer tiempo, nos costó caro, nos costó un gol y perder el partido, y es lo que apuntamos, lo que hablamos de tener otra energía, otra intensidad a la hora de ir a marcar, de ir a presionar, y es lo que vamos a hacer con Cincinnati. Yeah, we realize that, and we've talked about it as a team and reviewed some of those things in training and over film sessions. I think, you know, we realized those situations in the game, but for whatever reason, we were slow to react, or maybe it was a lack of rhythm, or just being slow to press. And obviously, we paid costly for it in that first half, but I think it's something that we're working on. We know that we have to have a positive attitude and be on the same page and have more energy and more intensity. I think especially in the first match back after such a long break against Red Bulls, maybe that's what we needed, and we realized we have to have higher energy, higher intensity, and be all together in the next match.
Also, Franco, Emerson before you said that he was one of the two players who had tested positive for COVID. I was curious, when y'all found out, were you slightly scared? What were your emotions about the two players when you found out? También Emerson acaba de decir que dio positivo y del punto de vista de un jugador, en algún momento tenías miedo o cómo veías la situación cuando dos jugadores dieron positivo. Sí, miedo no, porque yo tomaba todas las precauciones posibles que tenía a mi alcance, y si me tocaba contagiarme por X motivo, y bueno, iba a ser una cuestión de un entrenamiento, pero miedo no, lo tomaba tranquilo, normal. En el club hacen todo para cuidarnos, y si hay un contagiado, quizás es mala suerte, te tenía que tocar, pero no, tranquilo. Y una lástima por ellos, porque pierden días de entrenamiento, perdieron semanas, más Emerson, que lo venía haciendo como titular y estuvo casi 2 semanas sin entrenar, y por ahí, viste, el físico cuesta después de estar tanto tiempo, volver a entrenar y que te pare el virus, fue complicado, pero el grupo estaba tranquilo y tranquilo porque el club hace todo lo posible para cuidarnos. No, I was never scared because I was doing everything I could to follow all the safety measures, and the club does a really good job at training with all the procedures. So we're doing everything that we could. If someone tested positive, it was unlucky. It's not something that that it was something that was going to be out of our control at that point. But it was tough for Emerson because he had to miss time and. You know, he's trying to get his rhythm and fitness after being away from the team for a little bit, but I wouldn't say that I was ever scared. And we got time for a couple more. Yeah, I've got one for Franco about Mate. Mira, Franco, le estaba preguntando a tus compañeros y a otros argentinos en la liga sobre el ritual del mate y cómo la pandemia. Esta separación, la cuarentena, ha cambiado eso para ustedes. ¿Cómo ha sido para vos el hecho de no poder compartir algo tan importante, una costumbre tan importante para vos? ¿Cómo lo están manejando ustedes? Nada, acá, viste, trajimos cada uno nuestro mate. La verdad es que hemos compartido cuando estábamos en Atlanta, compartíamos mate, pero como te digo, no, todos los chicos nos cuidamos mucho saliendo del club, que es la parte más peligrosa. Nos cuidábamos mucho, hacíamos lo que teníamos que hacer, por no querer contagiarnos, por no querer contagiar al resto. Y nada, después, viste, el mate era inevitable en alguna que otra juntada a tomar, pero bueno, acá trajimos cada uno nuestro mate y tratamos de tomarlo individualmente, aunque es raro, es feo, pero bueno, lo que toca, por más estando acá, que por ahí estamos un poco más con muchísimo más gente y hay que cuidarse un poco más. ¿Pero te juntás con compañeros o familiares virtualmente para compartir ese momento con el mate o no? No, tan así no. Ok. Yeah, I mean, in Orlando, we each brought our own individual mates. In Atlanta, you know, we used to like to get together and be able to do it, but we're all taking care of ourselves. We realize it's important for ourselves and for the the well-being of everyone. So when we're outside of the club, we try and be very cautious and do everything we can to stay safe and healthy. So it's just something, you know, we've had to adjust, and like I said, we've all got our own mates in Orlando. Take one more if anyone's got it. Are we gonna see the shoelace headband from you soon with the hair growing out? Is it going to go all the way? I don't even know how to say shoelace headband. Dice que vas a hacer con el pelo que se está bastante largo. ¿Qué? ¿Que está largo? Nada, si te lo vas a seguir amarrando. Sí. Lo seguimos igual. Que siga creciendo el pelo. Mientras pueda crecer el pelo, hay que dejarlo. Después, ya de más grande, capaz que se cae, viste, y no hay vuelta atrás. Hay que cuidarlo ahora. Y cae, está ahí. I'm gonna let it grow. As long as
as you're able to grow hair, then you got to let it go. Maybe later when it stops, then, you know, we'll do something different. There you go. Franco, because there are so many Argentines in the league, did MLS set up anything for you at the hotel regarding Mate to help y'all? Hizo algo la MLS, tomando en cuenta que hay muchísimos argentinos en el hotel, algo relacionado con el mate. No, nada. Cada uno está con su mate y nada. No, nos cuidamos entre nosotros. Después no hay nada. No, nothing like that. We all have our own mate. We take care of ourselves, but that's it. Seems like a missed opportunity.